Bienvenidos a Locas de Twitter 24, si no me equivoco, 24 capítulos ya de esto, menuda puta locura. Sin más dilación, vamos adentro. Leticia Dolera, una, si no me equivoco, actriz o bailarina, bueno, alguien que se dedica al show business en España con bastante reconocimiento y, bueno, muy conocida porque expulsó de uno de sus proyectos a una mujer durante un embarazo. La dejó de currar con ella porque no quería, no sé si pagarle la baja por maternidad o porque lo que sea, pero es súper feminista y tiene perlitas como esa en su recorrido, ¿no? En su historial, así que a ver qué tal. Tuitea, ¿me podéis decir cuál son los privilegios sociales y políticos de ser mujer? Es para una amiga, gracias, en plan de está claro que no hay privilegios sociales y políticos por ser mujer en España, no sé de qué coño va la peña. Le cito el tuit diciendo, aquí tienes unos 500, si necesitas más avisa, y le paso un blog en el que se recopilan los 500 privilegios que tiene la mujer frente al hombre, al menos aquí en España. Me cita el tuit Noah y dice, todas estas diferencias son creadas precisamente por las que había antes y que no queréis ver. Mira, voy a irte lo rebatiendo uno a uno. Si se han creado diferencias que hacen que las mujeres tengan privilegios para solventar problemas que había antes, sigue sin ser justo. No se trata de que la balanza ahora esté balanceada para el entorno femenino porque ha estado mucho tiempo desbalanceada y balanceada para el entorno masculino. Se trata de igualar la balanza. No, pues como habéis tenido mucho vosotros, ahora mucho nosotras. No se trata de eso. La igualdad no es eso. Y se supone que el feminismo tampoco. Una pena que en España el feminismo se entienda de otra manera. Que si se da una ayuda para que contraten mujeres es porque antes no las contrataban nadie. Bueno, esta chica vive en el 1952. Si me hacen una ley contra violencia machista será porque vosotros nos matáis y habrá que defenderse con algo. Bueno, teniendo en cuenta que la mayor parte del porcentaje de asesinatos que ocurren en España es de hombres a hombres, y que eso está demostrado y que tiene los datos en cualquier artículo que tenga escrito sobre el tema, quizá también te diga algo, ¿no? Entonces le respondo yo a ella. Uno, a mí no me llames asesino porque dice nos matáis, o sea, me mete en el saco. ¿Qué coño haces, zumbada? Uno, a mí no me llames asesino. Dos, ¿crees que hay que dar privilegio a quien ha estado oprimido? Tras esto no hubo respuesta. Respondieron algunas personas diciendo, a ver si te dice algo, sigo esperando que diga algo, pero no hubo respuesta. Tampoco me bloqueo, pero bueno. Aria me cita el tweet y dice, qué patético, cuando le digo esto a la otra chavala de los 500 privilegios. Dice, qué patético, le digo, la verdad es que sí. Tanta cantinera con el feminismo y la igualdad para que ahora a los hombres se nos trate como la mierda. Dice ella, Ricky, muy en serio te lo... Es mucho texto, pero bueno. Ricky, muy en serio te lo digo. Estás muy mal si piensas que a los hombres se les trata peor que a las mujeres. Y no te digo cómo... Bueno, simplemente que se los carguen con más facilidad, que haya más pobreza de cara a los hombres o que la mayor tasa de suicidio esté en masculino, quizá te diga algo. Pero si no son datos que te sirvan, vete a la calle, te das una vuelta a ver lo que encuentras. Y no te lo digo como ataque, lo digo completamente en serio. Estás hablando de algo que no sabes. Está claro que tú tampoco, porque no te miras las estadísticas. El desprecio que reciben las mujeres de los hombres es otro nivel. No he visto en mi vida mayor desprecio aquí en redes sociales que el que los hombres brindan a las mujeres. El que más asco me dio fue llamarnos cubo de semen. Atentos a esto. Por ejemplo, somos objetos sin vida para muchos hombres, quieras reconocerlo o no. Luego, cuando una mujer bromea con que un tío es un cuerpo pegado a una polla que solamente sirve para quitar las penas, que se bebe las lágrimas de los tíos que lo pasan mal porque se merecen sufrir por cómo le han pasado el resto de la etapa histórica o temporales, tenemos que callarnos, reírnos la gracia y aplaudirlo. Pagar con citas públicas en televisión para que se sientan acogidas en un gremio en el que parece que sí que hay que atacar, ¿no? Para destacar. Pero bueno, me dice esto la chavala y le digo, precisamente estos comentarios los critico y sentencio en un vídeo que grabé ayer y se publica en unos días. Bueno, esta captura tiene un tiempo, este vídeo ya está público en el canal, ¿vale? Es el de la nota de audio más asquerosa que he escuchado. El imbécil de la granja de nudes. Que me aproveche la ignorancia y el bait mediático para hacerme rico no quita que tenga ideales y principios lógicos, María. Y dice ella, este sí me lo voy a ver entonces. O sea, mira en qué momentito y qué rápido le di la vuelta a lo que esta chavala pensaba de mí. Que por cierto, esta chavala ha salido en otros locas de Twitter y da la casualidad de que casi nunca está a favor, pero cuando se para a informarse un segundito o me deja que le responda, pues se da cuenta de que lo que digo, mira, resulta que incluso es lógico. Le respondo yo también. Si te escuchas 5 minutos de cualquier speech feminista mío, verás que estoy de acuerdo contigo en cuanto a la imagen social hombre-mujer. Nunca lo he negado. En el tuit hablo de privilegios legales y derechos políticos. Son datos tangibles, comprobables y vigentes. Y me dice, también te digo que muchos de esos derechos, como el de contratar a mujeres, se llevan a cabo porque si eres mujer no puedes permitirte tener una regla dolorosa o querer formar una familia porque entonces no te contratan. Por no hablar de que las mujeres siguen cobrando menos. Que no te digo que no tengamos más derechos, que en la práctica, sinceramente, no creo que los tengamos. Los tenéis. Solo digo que muchas de esas leyes solo vienen por la gran desigualdad que siempre ha habido entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo. Y le digo, en ese caso te diré que una desigualdad nunca debe paliar cambiando la balanza para el otro lado, lo que he dicho antes. No, legalmente una mujer no puede cobrar menos que un hombre si desempeña en el mismo oficio. Y sin una denuncia la indemniza que da gusto. Y dice ella, yo tampoco creo que sea lo correcto hacer que contraten a mujeres por obligación, por ejemplo. No me parece que sea una solución. Es más como echar la mierda bajo la alfombra. Pero ¿cómo se soluciona ahora mismo teniendo en cuenta la de prejuicios que hay sobre las mujeres? Y le responde Hydra. Hydra es un compañero argentino que también tiene propiedad de una empresa y que su padre ha estado trabajando en el mundo empresarial durante mucho tiempo, aunque es verdad que en Argentina la situación es muy diferente a España. Pero bueno, dice, María, llevo manejando una empresa desde 2020. Tenemos casi 80 empleados y si fuese verdad eso de que las mujeres cobran menos, tendríamos 80 mujeres. Claro, con tal de ahorrarse una empresa sabiendo que se hacen el mismo trabajo, no sé quién carajo se dio el lujo de inventar el bulo ese, pero si fuese verdad sería muy obvia la gestión, XD. Y no es que no se pueden tener 80 mujeres porque no hay. En este caso, la gestión de lo que tenemos en eSport, hay más mujeres que hombres porque los hombres son los tontitos que siguen con la filosofía de jugar jueguitos, levantarse tarde, etcétera. Vamos, que hay más responsabilidad. Literal, hay más mujeres contratadas. Fíjate, un ejemplo práctico, aunque es verdad que eso es una empresa argentina, no española. Le dice esta chica Hydra, dice, a ver, que no pase en tu empresa no quiere decir que no pase, también es verdad que puede ocurrir. Desde siempre y gracias a Dios cada vez menos las
mujeres han cobrado menos por el mismo trabajo. No digo que pase en todos los sitios, pero pasar sí pasa. Y dice Hydra, ni idea la verdad. Yo es lo que llevo viviendo en mi vida corta y con todo lo que me dijo mi padre, porque también le he preguntado, la brecha salarial no existió. Habla de su perspectiva también, ¿vale? No hay que ponerlo como algo genérico, porque obviamente todos conocemos de alguna chavala que hace muchos años, porque últimamente esto no pasa nunca, cobrará menos por ser una mujer y no quisiera decir nada por no perder el curro. Pero vamos, que es ilegal y se puede denunciar. Al fin y al cabo, un empresario quiere hacer dinero. Si me ofreces lo mismo por menos, te vienes de cabeza. Así lo veo, jaja. Y digo yo, cierto es que probablemente la situación sociolaboral entre Argentina y en España haya sido distinta. Pero yo en España sí que he escuchado hace años que una mujer cobraba menos por un mismo curro. Y si no me equivoco, la ley lo avalaba y lo amparaba. Nada que no se pueda denunciar a día de hoy, pero sí. Y aquí quedó el tema. Muy orgulloso de lo que quedó la conversación y que esta chavala pudiera hablar, por lo menos. Este chaval cita mi tweet y dice: si el tiempo que invierte. Es que también entre la fotito y tú ya sé por dónde va el Pussy Warrior. Pero bueno, si el tiempo que invierten los gilipollas esto en creerse pobrecitos y en dejar a las mujeres mal con cada asunto lo invirtiesen en actualmente mejorar como colectivo de género en todo ámbito al relacionarse con el opuesto, ya te digo yo que no habría tantas leyes. No surgen así, o sea, te saco un listado con más de 500 artículos en los que hay privilegios por parte de la mujer por encima del hombre y tu excusa es decir, nada, si no odiarais tanto a las mujeres no harían falta leyes, pero las leyes sí que se piden, ¿no? Cuando es a la contra, ¿no? Y no hace falta que se junte con más hombres, ok, está perfecto. Le respondo, y que arrastrándote a ras de suelo sigas sin tocar teta, tu padre estaría agobiadísimo si siguiera en casa, me bloqueó. Este chaval me cita el tweet diciendo, qué buena Ricardo, ¿qué te parece si vamos descargando esto? Me pone dos aplicaciones de buscar trabajo y le digo, me alegra saber que tienen las dos. También te digo, te recomiendo también Infojobs, que me siguen en Twitter, son uno de los CM más cachondos de las aplicaciones de buscar curro de España y creo que es una de las que más resultados obtienen, así que igual no estás yendo por el sitio que tienes que ir, Mario. Bueno, esto pongo visto en Netflix, acojonante. Esto es un extracto de una serie de Netflix donde, bueno, la serie según Google es para niños de entre 1 a 4 años, ¿vale? Entre 1 y 4 años. Y es básicamente de un bisonte que dice que él no se considera ni chico ni chica. Es no binario y que hay que hablar hacia él con la E. Hay que llamarlo bisonte, bueno, bisonte porque la palabra es así, y que es ella, que no se le puede tratar de él ni nada. Y en el fragmento este, pues, es que de hecho lo podemos poner, tío. Eso estaba en Netflix, en la categoría infantil, para niños de entre 1 y 4 años, ¿vale? Mirad el speech, el guión que tiene esto, que ahora hablaremos de por qué está bien, por qué estaba, por qué puede ser un problema. Si voy a liderar la manada, quiero hacerlo siendo yo. Además, tú dices que hay que liderar con el corazón, ¿no? Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred, porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. Y también uso ella y ellas, porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto. Oh, eso no lo sabía. No me extraña que te cueste centrarte. ¿Cómo vas a liderar la manada sin ser tu verdadero tú? Ay, siento mucho no haber utilizado el nombre y los pronombres correctos. Gracias por mostrarme tu corazón. Ahora no tengo duda de que liderarás la estampida de forma. Vamos a ver. A simple vista, el TikTok como tal no tiene nada de malo si fuera una serie para personas que entienden qué es lo que están escuchando. El problema es que esto se vuelve adoctrinamiento en el momento en el que la serie está pensada para niños de entre 1 y 4 años, que no entienden qué es lo que están viendo. No, pero a la contra siempre se ha visto que los chicos tienen que estar con las chicas. En los dibujos de niños pequeños se enseñan colores, formas, sonidos, figuras. Se les relaciona con el entorno que les rodea. Se les inicia en lo sensorial, en ser personas que son personas por el hecho de que tienen sentido. No se les intenta inculcar una idea en la cabeza de cómo han de sentirse a nivel de orientación sexual, de niveles de género. No, esto es irrelevante para un niño pequeño. Para empezar, es porque queda todo. Sí, es respetuoso, ¿no? Lo que se ha visto de guión es algo juguetón, es infantil, está ok. Pero lo va a ver un niño que no va a entender qué es lo que está escuchando. Es adoctrinamiento en el momento en el que cuando lo ve una persona que pueda entender qué es lo que está viendo, se encuentra que el primer personaje que tiene delante no se siente ni de él ni de ella, sino que es no bien. Que está bien, que puede ser una normalidad con la que tú te identifiques, que para ti sea lo normal. Pero dudo mucho que un padre que pone a su hijo a ver cosas aleatorias en Netflix le haga gracia que con esa edad escuche estas soplapolleces en televisión, porque a mí en lo personal me parece una soplapolle, sinceramente. Pero bueno, me encuentro esto, lo pongo así tal cual para adelante y me responde uno, dice, I love it, entre más rápido, bueno, no sabe escribir, cuanto más rápido se enteren, más rápido tendremos gente que respete a los demás. Y digo, por suerte la cancelaron hace tiempo. Esto fue un tweet eliminado, hostia, no sé a cuento de qué, pero le respondo, hola, borro esto o subo una foto de tu cara con el mismo mensaje a ver quién sale perdiendo. Ah, vale, sí me acuerdo, fue una chica que citaba el tweet de otra que se reía de mí y ponía una foto mía de cuando era más pequeño y ponía, vamos a reunir firmas para que fusilen a Ricky Edito, algo así. Firma aquí si no sé qué, o responde a este tweet si no sé cuánto. Le respondí con esto y ya veis lo que le duró la valentía y el vacile. Venga, fuera. Referente a lo del bisonte, responde Fernando. Que sí, Ricardo, que sí, que eres de derechas, que ya lo hemos visto. Ahora haz otro parodiando canciones, que es lo único bueno que has hecho en tu vida. Digo, por lo que sea, a los pobres os vuelve locos llamar fachas a los ricos. Por lo que sea. Dice, te he dicho que eres de derechas, no fachas. Encima de creído gilipollas. Digo, pero lo de pobre no me lo rebates, de verdad. Desde aquí arriba me tengo que comer las lloreras de la base de la pirámide. En fin, mucha suerte, campeón. Me bloqueo. Esto es un tweet de Quevedo cantando con Lola Índigo, ¿no? Y este chaval, Rafa,
amenaza, lo cita diciendo: es normal que me esté cayendo bien Quevedo. Y digo yo, a los que odiáis a los heteros y vais, porque bueno, el odio que se tiene a Quevedo es principalmente por el hecho de que es un artista heterosexual que hace música genérica. Y que sí, es cierto que la utilizan muchísimo en las historias los chavales heterosexuales, muchos chavales unga unga, y que son canciones que gustan más al pueblo raso, por así decirlo, por el hecho de que son letras muy genéricas y que le pueden gustar a cualquier persona porque suenan melódicas y son mensajes que te puede gustar. Dedicarle a una chavala, dedicarse a un chaval o a tus amigos, en fin. Y digo, a los que odiáis a los heteros y aunque vais de defensores de la libertad y el respeto, sois los más nazis y a la vez cobardes de Twitter, os cae mal un chaval que literalmente solo ha hecho música. Si te empieza a caer bien es que estás dejando de ser gilipollas. Enhorabuena. Me responde este chaval: yo le tengo manía por sus fans. Y digo, pues no lo entiendo. Puede molarte su música y sudar de los fans si no te gusta la actitud que tienen. Entendería la manía si el pavo fuera gilipollas o se hubiera portado mal contigo. Y es que, siendo sincero, ¿por qué coño odiarías a un artista? Es como, pero igual a la contra. Los chavales que odian a Bad Gyal porque sus canciones les parece... He visto muchos decir, las canciones de Bad Gyal son para tías y para gays. ¿Qué dices? Es música. Que puede ser que el colectivo homosexual escuche más las canciones de Bad Gyal porque se identifica más, porque son mensajes con lo que disfruta más bailando. Está ok. Pero ¿qué importa? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es el problema en referencia a eso? Es una letra, te puede gustar más o menos. Son temazos lo que tienen tanto uno como el otro. Que es gilipollas. De hecho, no sé si tienen canciones juntos, pero deberían juntarse, que la gente trine. Referente a lo del bisonte, perdonad, pero están mezcladas porque no tiene tiempo para ordenar todas las de esta carpeta. Me responde Diego Torres. Dice: estamos en 2023, Ricardo, no en 1567. Saludos. Digo, por eso digo, el adoctrinamiento es muy de antes. Me bloqueó. Me responde esta: que sí, Ricky, que votas. Tendrá que ver esto. Que votas a Vox y llevan la pulserita de España. Y le digo: resido en Andorra, no he votado en mi vida y no llevo pulserita. Tú a callar, que no puedes decir lo mismo, porque me metí en su perfil. No sé si era que llevaba una pulsera de la República o que estaba hablando en contra de no sé cuántos partidos políticos. Es como, en fin. Otro responde al bisonte diciendo: qué pena que una animación sea más inclusiva que tú. Saluda a los ungaungas desde el siglo XXI. Y digo: y qué suerte que cancelaran la serie a los pocos días de salir. Te faltan dos veranos, Cristalillo. Me responde este: a ti te sobra testosterona, querido. Que lo has tenido que bloquear para que no te responda, lo hago mucho, es súper gratificante. Y tener la última palabra, vete con Papi Abascal, que seguro que te da una chuche como premio. Le digo: y a ti te falta tocar teta. Te dejo en la misma situación que tu amigo, que parece que te ha dolido a ti más que a él. Hombrecillo, también lo bloqueé porque a esta gente le parece muy... Tú le respondas y no te puedan responder, es como que les explota el cráneo, ¿vale? Por dentro, en fin. Bueno, esto es Kirtz. Esto es una chica trans que es reconocida por sus ridículas opiniones digitales, que mucha gente que piensa que tuitea por llamar la atención, pero que a mí me da miedo pensar que las pone en serio. Y es que la cuenta de Plátano Melón, que es una cuenta de productos sexuales y tal, tuitea: de una opinión sobre el sexo que te pondría así. Y dice esta chica: follar con tus hijos no tiene nada de malo si es consentido y todos son mayores de edad y se usan medidas de protección para evitar reproducirse. Creo que no hace falta ni que lo comente, ¿verdad? Bueno, cito el tweet con un clip suyo y digo: ¿qué esperar de una chica trans que grabó cómo se metía hormigas por el pene y da estas opiniones tranquilamente en sus redes? Esto era un story de esta misma chica, una historia suya pública en Instagram, que decía: chicos, me estáis preguntando mucho que cuáles son mis fetiches. Y sí, a mí me gustan los niños pequeños. A mí me ponen cachonda y me atraen sexualmente. Pero bueno, no lo voy a ejercer porque es ilegal. Pero mientras no lo ejerza, no podéis criticarlo. Esto dicho en una cuenta pública de Instagram, hablando completamente en serio. Me responde esta chica y dice: Ricky, eres la primera persona que veo que la trata en femenino, gracias. Digo, no la conozco, pero siempre he visto que se refieren a ella como la Kirtz, así que he supuesto que se identificaría como mujer trans. Seguramente me lloren por haberlo destacado, pero no quería tener las respuestas llenas de macacos diciendo que cómo va a tener pene una mujer. No quería tener a gilipollas diciéndome eso, ¿vale? Por cierto, lo que habéis visto en este tuit es real. Hay un clip de esta chica, es una chica que, si no me equivoco, a día de hoy sigue teniendo pene y graba explícitamente cómo se mete hormigas en la polla. Esto se ve en el vídeo, no sé dónde está, a mí me lo enseñó mi chica en su día. Se me revolvió el estómago y dije: no quiero ver nada más de esta persona, porque decía que era como un hormiguero ya hecho para la hormiga y que se metía y que disfrutaba del hecho de que fuera como un hormiguero, porque, en fin, no voy a comentarlo porque me da repelús acordarme de eso. Realmente lo hacía, ¿vale? Y por supuesto llegaron los primeros gilipollas. Esta chica, por cierto, creo que salió en el vídeo anterior o en este mismo anteriormente. Y dice: ¿qué tiene que ver que sea una chica trans? Y digo: eres la luz que ilumina mi empresa. Pongo el tweet de: seguramente me lloren por haberlo destacado, pero no quería tener la respuesta llena de macacos diciendo cómo va a tener pelo una mujer. Otra: remarcando que es trans como si tuviese algo que ver con el tema de que esta persona está simplemente mal de la cabeza, lol. Y le dice Lady Bon, otra chica, le dice: toma, aquí tu explicación. Y el tweet, y respondo yo: no fallan, es que no fallan. Y simplemente, ¿no? El 24 de abril, hace unos días, pues decidí tuitear esto, que honestamente lo considero una gran verdad. Yo no elegí estar basado, simplemente nací así. Y llegó Vic, que por cierto, esto es un streamer que también hace IRL, en los que, bueno, básicamente va buscando follón por las calles, va buscando movidas, polémica y eso, para tener un clip viral. Tampoco tiene mucho carisma, pero el chaval, pues se esfuerza, lo hace guay, la verdad que tiene mérito hacer streams IRL. Dice: tampoco elegiste ser puto retrasado, simplemente naciste así. Y digo: hostia, ¿y eso? Si me das un par de argumentos en condiciones, al igual te consigo un par de viewers, que te veo flojillo últimamente. Me responde: ¿a cuánto la master
masterclass de acoso en redes para triunfar. Digo, a lo mismo que la herramienta de reporte si te afecta todo demasiado. La tengo de oferta, para los gilipollas sale completamente gratis. Si te vienes un ratito mañana a Discord, te hago audio guía. Yo aquí tirando de la caña de 20, 20, que hablamos, que me explicas por qué lo que hago es acoso y por qué está mal y por qué lo que yo recibo sí que está bien y respetable, en fin. Dice, si para los gilipollas es gratis, a mí me saldrá cara. Como a ti, tarde o temprano acosar a la gente. Ya nos veremos por ahí. Y digo, tratar de amenazar a alguien por redes también se considera acoso. Y puesto que te has ceñido a ese papel después de llamarme acosador a mí, te van a aplicar la tarifa gratuita. Porque básicamente eres gilipollas. Disfrútala. Y si te atreves a la llamadita de Discord, me dices, pero tengo las expectativas bajísimas. Dice, qué bien se te da tergiversar, ya que por cierto, este tuit lo borró, ya que no te he amenazado, solo te he descrito. Un acosador y tonto. Poco interés tengo yo hablar contigo. Uf, le falta. Este yo no sé si parece indio, tío. Poco interés tengo yo hablar contigo por Discord, la verdad. Te dedico un ratito, ya que tengo hablar de otro bobo. Así os juntos. Un ictus le estaba dando durante este tuit, si no, no lo explico, tío. Y digo, no sabes escribir, vas a saber hablar. Lo dicho, expectativas bajas y en el clavo. Si te animas, avísame que tengo otros dos contenedores en la lista de mofa de mañana. Ya puedes imaginar quiénes eran. Y tu caso es el menos prioritario. Y dedícame el ratito que quieras. Te recuerdo que mi tiempo vale, el tuyo no. Y es que, atentos, si ya este tuit está mal escrito, o sea, si aquí ya hay falta de ortografía y es acojonante lo mal escrito que está esto, atentos a este, lo que escribió antes de esta mierda. Dice, qué bien sé tergiversar, ya que no te he amenazado, solo te he descrito. Decirte lo que eres un puto retrasado. Poco interés tengo yo hablar contigo por Discord, la verdad. Mañana te dedico un ratito, ya que tengo hablar de otro tonto, así os juntos. Compro vocal y resuelvo. Eres imbécil. Bueno, le pareció correcto porque me mandó un emoji de corazones. Venga, tira. Esto al citado que puse de lo de la chavala trans, me dice, prefiero que esta chica dé su opinión de mierda a que tú hables. Bueno, así he escrito un poquito con el culo. Y digo, yo prefiero que aprendas a escribir, la verdad. Ricky, no me contestes, bloquéame mejor. Y digo, date una ducha, háblale a tu padre de tu problema y busca ayuda. Termínala eso, deja los porros y busca un trabajo digno. Mucha suerte. Ahora sí me bloqueo, la verdad, me costó, pero al final lo conseguí. Mavec, a lo mismo, dice, ¿qué necesidad de recalcar que sea una chica trans para atacarla por un tuit de mierda que no habrá puesto ni en serio? Y digo yo, no falláis, es que no fallan. Y le pongo el tuit en el que digo, he puesto que es una chica trans para que no haya putos macacos en el tuit diciendo, ¿cómo se va a meter una chica hormigas en el pene? No puede tener... En fin, lo puse para eso precisamente, para evitar esos comentarios, pero bueno, como son imbéciles ya está. Esta chavala me cita el tuit y dice, ojalá te tiren todas las redes sociales y canales. Y digo, hasta entonces, ve preparando un martini para la mesa 4, que es tarde y te ve muy verde. Coño, me bloqueó. Aroba dice, da vergüenza ajena, tío, madura, en serio, que tienes una edad, qué puto pavo, es que flipo. Digo, ¿con qué estereotipo cabrea pringado de por aquí te has identificado? ¿El de no tener padre, ser una nini sin aspiraciones o carecer de habilidades sociales? Te leo. Me responde, pues precisamente, mira, se lo tomó muy en serio y se picó. Pues precisamente creo que el que se ha identificado con algo ha sido tú. Si eres un tremendo gilipollas que se comporta como un pavo de 12 años, acosa a gente en redes y se dedica a hacer el ridículo y criticar a la gente, considero que deberías de ir a terapia y revisar tus principios. Es larguito esto, ¿eh? Por no hablar del hecho de que a lo mejor el que no tiene padre o le dieron poco afecto en casa pareces tú. Yo la verdad que tengo las dos figuras paternas, tanto la de padre como la de madre, y estoy muy feliz. Me dieron bastante cariño, me criaron con una educación excelente y muy ejemplar, y lo que simplemente desarrollaba una personalidad bastante defensiva en internet, que no la entiendas o que te duele las cosas que yo digo. No quita veracidad lo que yo utilizo para defenderme. Queriendo llamar la atención de cualquier manera en redes. Hace años me gustó tu contenido, pero ahora mira en lo que te has convertido y razona un poco. Le digo, por lo que sea, voy a ignorar esto que me dices. Por lo que sea. Porque me miré su biografía y ponía, una sentimental de mierda y desequilibrada mental. Solo paso por aquí a llorar. Y encima de Coruña. Bueno, ahora ya tenía a todos los gallegos viniendo con palos hasta Andorra. Tranquilos, chicos, tranquilos. No está tan mal. Hay buenas cabras. Me responde su amiga y dice, ¿te crees realmente que una biografía de Twitter no es irónica y desmerece a la gente por ello? No me parece muy adulto por tu parte, y menos lo es bloquear a alguien en medio de una discusión. Porque la bloqueé porque era muy pesada, me escribió mucho texto, me dio pereza, la bloqueé para que no me volviera a escribir. Un besito, digo, tiempo récord, nunca vienen solos, pero te has superado. Otra para la colección. Buenas noches. Y porque es verdad que siempre que una chavala me responde con argumento y con lo que ella quiera, y que yo respondo, pues joder, a ver, si es que te haría caso, pero es que en tu biografía seguramente tu psicóloga sea la que te ha dicho que te lo pongas, pero ya me deja muy claro que eres una sentimental de mierda y desequilibrada mental. Solo pasas por aquí a llorar. No me hace falta más explicación, lo has dicho tú misma, lo deja bastante claro. Por lo general siempre suele venir la amiga al momento. ¿Te crees realmente que una biografía? En plan de tía, que me ha dicho esto, se ha reído de mi biografía diciendo que soy una trastornada mental y cogí y me bloquea, no le puedo responder. ¿Le puedes decir tú algo? Por supuesto que voy, reina. No te preocupes, Úrsula, voy al ataque. Joder, macho, de verdad, qué pena. Jodido Quique dice, la prueba más empírica posible de que Twitter es una hiperrealidad alienada de la realidad misma es que nadie le haya metido una paliza a este tío. Y pone un hilo de Anuj Boss en el que se ríe de mí. Y, hostia, Laura, mi chica, le responde, oh no, un sim de Anuj buscando atención desesperadamente. Sí, sí, ya te vimos. Le dice el chaval, madre mía, le tira la caña a Laura. Le dice, hola, soy de tu edad, ¿te interesa un romance en el que no seas instrumentalizada? Le responde Laura, me das cosilla, perdona, pero te bloqueo que estoy sintiendo un poco de asco, jaja. Joder, hostia puta, qué duro. Cito yo el tuit del chaval diciendo, la prueba
prueba más empírica de que Twitter es una hiperrealidad alienada es que los valientes, violentos y héroes anónimos que me insultáis y amenazáis sois todos iguales, un puñado de traumas con pocas habilidades sociales que agacháis la cabeza si me veis pasar. Me ha pasado más de una vez y es bastante ridículo. Siéntate, cobarde. Y por cierto, 479 me gustas, 818 me gustas. Acabo de pillarle otra mentira a la petarda esta, a la princesita, que dijo: este chaval te ha metido ratio con menos seguidores. ¿Qué? ¿La modificó? ¿Editó el tuit o qué? Tengo yo más interacciones que él. Joder. Bueno, me dice Dani: calla, subnormal. Es increíble cómo un grupo de menores de edad. Bueno, que por supuesto comentemos. Esto va a estar pixel en YouTube, pero vamos, que el chaval era un inadaptado. Que no tiene mal, que no tiene nada de malo. Simplemente un chavalito intentando hacer la gracia. Vamos a meternos con los famosos que sé que quedó bien. Es que mira, son niños blancos demostrando que son muy blancos, ¿eh? Demostrando que se puede. Y encima lo más acordante es que me seguía el mongolo. Es que me seguía, me tenía el follow, el idiota. Bueno, en fin, sin comentario. Responde un amigo suyo, supongo. Dice: calla, subnormal. Es increíble cómo un grupo de menores de edad le pueden subir tanto el ego a un fantasma que no ha logrado nada en su vida. Le digo: ingeniero informático, ¿ah? Porque. Porque tenía en su biografía que era ingeniero informático. ¡Eh! Que no tiene nada de malo. Que yo envidio lo que sabía hacer los ingenieros informáticos. Pero hombre, que un ingeniero informático me diga esto por Twitter, acuéstate, cabrón. Atenea dice: puede ser que sea la peor escoria salida de Córdoba, la verdad. Y pone un tuit mío. Y digo yo: a ti no te contamos, que no estás ni en condiciones ni tienes las capacidades para salir. Porque vi que era de Córdoba. Me responde: ¿qué sabrás tú dónde estoy con la mierda que hablas? Que lo único que sabes hacer es insultar a la gente para creerte a alguien. Digo: que te calles, coño. Hostia. No tuve que argumentar nada. Con esta ni siquiera me lo pensé. O sea, me sudó cuatro pollas. En plan, me tira mierda. Se la respondo con mucha clase, ¿eh? Puede que sea la peor escoria salida de Córdoba, la verdad. A ti no te contamos, que no estás ni en condición ni tienes las capacidades para salir. No te lo puedes ni permitir, no te deja la seguridad social. ¿Qué sabrás? Se pica un montón. ¿Qué sabrás tú dónde estoy con la mierda que hablas? Que lo único que sabes hacer es insultar a la gente para quererte a alguien. Que te calles, coño. No voy ni a pararme a saber lo que me has puesto. Me la pela, que te calles ya, cojones. Me llega este, Sergio Fajardo. Dice: oye, Ricky, ¿has pensado en cambiarte el nombre de Twitter a Yo lo sé, Edith? Y digo: acojonante que lo primero que haya encontrado en tu página sea esto. Sin más, autoenterrado. Y esto es verdad. El chaval tenía un blogspot donde escribía mierdas sentimentales y tal. Que está muy bien que la gente escriba y utilice la literatura para algo interesante. Que no lo lea nadie. Y el primer artículo que me encontré era: el padre que fue a por tabaco. Plan, siento mucho que te haya pasado esto en tu vida, pero te ciñe al estereotipo de personas a las que les tiro los tópicos en internet. No puedo evitar reírme con esto, tío. No con lo que te ha pasado, sino con que te ciñas y lo dejes tan claro, incluso viniendo a tirarme mierda públicamente. Eres imbécil. Bueno, este, atención, este es el novio. Este es el novio de esta chica, de la que le he dicho que te calles, coño. Es el novio. Dice: a que te callo yo metiéndote la boca en el bordillo y pisándote la nuca, puto gilipollas asqueroso. Toma, a ver si así dejas de soltar mierda por el ojete ese que tienes de boca. Me le digo: me he tirado 5 años pagándote la ESO para que me vengas ahora con estas barbaridades, basura. Ponte a hacer algo de provecho, cojones. Bueno, este chaval cita el tweet con capturas, que ahora os explico por qué no están las capturas. Bueno, lo vais a entender ahora. Y dice: este infraser nos acaba de bloquear a Nati y a mí. Nati supongo que es la otra chavala, la que le he dicho que se calle, coño. A ella por simplemente hablar, bueno, hablar, por llamarme persona de mierda, por insultarme. Y a mí por defenderla y decir que le piso la cabeza contra un bordillo como le vuelva a hablar así a mi novia. Y le digo: joder, os ponen cuatro pelis y os volvéis gilipollas, porque la referencia del bordillo es de American History X, peliculón, por cierto. Hacemos una cosa: la próxima vez que me vea, agachas la cabeza, sigue firme hacia adelante y actúas como lo mismo que llevas siendo desde que te parieron por error: no ser nadie. Venga a estudiar, coño. Responde algo que aquí quizá ya podéis entender el por qué no he podido hacer las capturas que utilizó en su cuenta. Y es porque le tiré la cuenta, ¿vale? Se la borré porque me tocó los cojones. El tío se puso muy agresivo y la verdad que había que calmarlo un poco. Y bueno, no sé lo que me puso y le respondí. Ah, sí, porque me dijo: cuando tengas huevos de bajar a Córdoba, avísame, que nos vamos a ver y no sé qué. Bajo a Córdoba un par de veces al año. Públicamente explico que estoy por allí, me saco fotos de los restaurantes, de los locales, cuando estoy con mi gente, cuando voy a pasear, cuando estoy por las calles llegando a casa a ver a mi familia. Y nunca me pasa nada. Lo peor que me ha pasado en Córdoba es que me persigue un grupo grande de nene, porque como bajo muy poquito y la gente allí me conoce, soy el creador de contenido con más repercusión de esa ciudad, porque es una ciudad muy pequeña. Bueno, es pequeña, pero como con una ciudad muy popular, no es un Madrid, no es un Barcelona, pues siempre hay buenos momentos. Todo el mundo tiene buenas palabras para mí en Córdoba. Es todo lo que se agarran los frikis de Twitter de: este se fue de Córdoba porque le pegaban, este está en Andorra porque sí, me he venido a los Pirineos, a 900 kilómetros de mi familia, porque me hacían bullying en Córdoba. Sí, no me piro para Sevilla si no estoy en una situación aparte, que también son los mismos que luego es como: ah, pues tú, bullying, y a ti te hacían bullying. Tú por eso te fuiste, te hacían bullying, pringado, que eres un pringado. ¿Pero tú qué haces respondiendo a una chica? ¿La estás acosando? Seguro que eras un bully de la ESO. En fin, a doble vara de marido, ¿no? Y bueno, me dijo eso: ahí tienes huevos, baja a Córdoba, que te iba a partir la boca, no sé qué. Y digo: bajo de vez en cuando para ver a mi familia. Y lo más desagradable que me ha pasado ha sido tener que oler a una congregación que había en Patos. Patos es una plaza en la que se suele juntar gente de dudosa procedencia a alabar a Satanás y cosas así, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tipo de personas que son. Ubicación en la que tienes pinta de celebrar los cumpleaños. Ponte a trabajar, hostia. Y me responde: la próxima vez que te vea, hacemos una cosa. Te meto de hostias con lo primero que pille. Venga, cállate ya, coño, que eres muy
muy pesado, macho. Digo, Adrián, que hago dos llamaditas y te meto en el calabozo 48 horas. Porque una de las cosas buenas de ser la figura con más repercusión de una ciudad es que prácticamente todos los organismos públicos y privados te conocen. Por lo general, están de acuerdo con lo que dices, sobre todo con el speech que tengo yo en redes, que es el de defender la libertad de que no te digan mierdas en internet sin poder devolverla. Hay mucha policía, muchos cuerpos de seguridad, muchas empresas privadas también que se encargan de estas cosas, porque en Córdoba también hay mucha ocupación y también hay mucha delincuencia, es una ciudad bastante jodida en ese aspecto. Existen muchos organismos de este estilo y siempre me escriben con muy buenas palabras. Entonces digo, Adrián, que hago dos llamaditas y te meto en un calabozo 48 horas. Tu chica no va a dejarte por ser menos macho. Déjala empoderarse y despotricarme lo que quiera, que de momento soy tal para cual. Y siléncate un poco, que huele. Descansa, que mañana toca seguir siendo un nini. Me responde algo. Me dijo algo en plan, no soy un nini, estoy estudiando filosofía, no sé qué. Y por eso le digo, ostras, disculpa, en ese caso no te molesto más, que las Big Macs no van a hacerse solas. Descansa, pequeño gran hombre. Me responde su novia. Bueno, no, le responde a él un tweet, pero es que no podemos verlo porque su cuenta ahora no existe, está suspendida. Cuando hice las capturas ya se la habían tirado, ¿vale? Dice, me parece impresionante que se le digan dos cosas y que te amenace con hacer una llamada y que te lleven al calabozo. Ojo, la doble vara, cuidado. Y que eso sea su única forma de defenderse junto a insultarte y hacer intentos de vacile de niño de 11 años. Y digo, anda, la doble vara de medir de la mala educación. Meter a este oligofrénico en el calabozo es una amenaza, pero estas tres perlitas de drogadicto sin autocontrol de tu novio no, ¿no? Joder, pensaba que Córdoba había remontado. Volvemos a no tener expectativas. Descansad, parejita, y pongo los tuyos los que dice, como te veas de piso la cabeza contra un bordillo. La chavala, impresionante que le digan dos tonterías y te amenace con meterte en el calabozo. Fíjate que se ha tenido ella que salir a decir que esto le da miedo porque sabe que el tío tiene algún tipo de mierda porque se le podían cerrar. Presentable ese. Bueno, esto fue un tuit que puse en el que una conductora de autobús echaba a un tío por estar haciendo comentarios machistas en la parte de atrás. Actitud que aplaudo completamente. En plan, si eres un puto impresentable y un macaco, fuera, tomar por culo, nadie te quiere cerca. Pongo, esto sí es empoderamiento femenino y justicia. Una mujer harta de escuchar machistas de un imbécil le deja claro lo que hay y lo echa del bus. Andando a casita, subnormal. Un tuit, yo creo, bastante en apoyo a la actitud de esta chica, de esta mujer. Yo muy contento de haberlo puesto, la verdad. Pues bueno, entra Erika, dice, un poco mansplaining diciendo lo que es y lo que no es empoderamiento femenino. Mansplaining es cuando un tío aprovecha su privilegio de ser hombre para explicar algo que ya debería entender una mujer por el hecho de serlo, ¿vale? Y digo, acojonante. No hay manera de decir algo sin que salte alguna cabreada por lo que sea. Es un puto tuit apoyando el comportamiento de la protagonista, sin intención alguna de minusvalorar o desprestigiar a la misma. Se le quita la gana de celebrar a uno. Me cita a este, o esta, o este, no sé lo que es. Dice, es gracioso que subas fotos del chaval, bueno, esto de lo de antes, intentando humillarle cuando eres tú el que tiene la cara más collejeable que he visto en mi vida. ¿Quién coño va a agachar la cabeza contigo, puto friki? Ubícate. Huerlio a las 4 y media de la mañana, dice. Qué pena que en YouTube esto esté con los ojos censurados, tío, porque de verdad que las fotos son perlitas, ¿eh? Bueno, esto fue un tuit que básicamente, bueno, no sé si habéis visto este vídeo. Es una pareja que está paseando, de repente aparecen dos chavales montados en una moto. Uno le apunta a la cabeza a él con la pistola y el tío, pues por instinto, por supervivencia o por acto reflejo, sale corriendo. El tío sale cagando hostia. No sé si eran parejas, si eran novios, si eran hermanos, si eran primos, no lo sé. La cosa es que son un chico y una chica y el chaval sale cagando hostia porque le apunta con una pistola a la cabeza, ¿vale? Pone esta persona en el tuit. O sea que tu novia le apuntan con una pistola y tú, en vez de intentar hacer algo, te vas corriendo. De verdad que no se les puede considerar hombres. Digo, toda la razón. Yo en su lugar habría parado todas las balas con el pecho mientras le digo a mi novia, ey, ey, pequeña, no te asustes, tranquila, preciosa, eres perfecta. Vamos a ver, muy por encima de esto. Si tú vas por la calle con tu pareja, aparecen dos tíos en una moto y te apuntan con una pistola a la cabeza, entiendo que si tienes aprecio por la persona que tienes a tu lado, no salgas corriendo solo. Le pegues un tirón del brazo, le agaches la cabeza, la intentes coger para pirarte, o creo que lo mejor que puedes hacer en estas situaciones para no ir de valiente, de héroe y tampoco morir, es darle lo que te piden. Es una persona con un puto arma de fuego. Esté cargada, sea de verdad, no, da igual. Son dos tíos en una moto apuntándote con una pipa a un centímetro de la cara. Te puede matar. Sí que te puede matar. O al menos va con esa intención. O es el momento. Dáselo y que pase el puto mal rato. Vas a perder el móvil. Sí, tío, pero no me jodas. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacerte el héroe? ¿Meterle una llave? A no ser que sea un experto en llave o alguna mierda así. Pues mira, pero tío, ¿qué es esto? Pues te paras. Creo que la actitud sería esa. Pero claro, la persona dice, y se va corriendo. Entiendo que el chaval, si es muy asustadizo, o si le pilla eso petón, o si el tío piensa que la chica va a salir corriendo también, porque acojona que te apunten con una pipa. No me ha pasado nunca, no me han apuntado. Pero coño, pues hostia, entiendo que el chaval pues pueda decidir irse corriendo. No es una actitud muy caballerosa con su pareja. Por supuesto que no. Yo tampoco me iría corriendo, yo creo. Pero coño, que el chaval lo ha hecho por acto reflejo. Habría que verse en esa situación. Me responde este chaval, que por cierto luego lo consulté, era un chaval de 12 años. Dice, hay días tontos y tontos todos los días. Tú encajas a la perfección. La cuestión era quedarse con ella. Si no sirve ni para estar cuando más se te necesita, ¿para qué coño estás? Digo, pringado suicida. Y me responde esta chavala, la cara de tu novia en el sofá, sabiendo que no darías nada por ella. Supongo que habría que dar la vida, ¿no? Por la persona que quiere. Tendrías que sacrificarte. Porque es que, ¿qué es esto? Y me responde este chaval, joder, este nombre tiene pinta de que va a detonar en cero coma, ¿eh? Dice, una cosa es dar amor y otra la vida.
vida. No confundan la gordura con la hinchazón. No es no dar nada por ella. Es instinto de supervivencia, claro. Ahora quieren que pongamos el pecho en un asalto. Existe una probabilidad del 70% de que pueda salir herido. Amo la idiotez humana, dice ella. Repito, si eres un cobarde, just say that. Te digo yo, te lo pregunto sencillo. ¿Preferirías morir a perder el móvil? Y dice ella, me quedaría quieta. Si no te partes la cara, si sales corriendo, más probable que te meta un tiro. Que si te quedas chill y le das el móvil sin más. Y no, no saldría corriendo si le hacen algo a mi pareja y ya les he dado el móvil. Se llama lealtad y valentía. Incels. Es gracioso que llames incel a alguien cuando vives al 100% de trabajar en OnlyFans. Más que todo porque lo tienes puesto. Bueno, tienes un top de mierda, no debes ganar mucha pasta, pero lo tienes puesto en tu nombre de Twitter. Me refiero, llamar incels a las mismas personas que te dan de comer es un poco hipócrita y de impresentable, pero que esperábamos viendo tu foto. Y le digo yo, se llama que no te has visto en esa situación en los 20 y pocos años que tendrás y tienes que estar haciendo el imbécil en internet en lugar de nutrirte como persona. Impresentable. Y si no, que le pregunten a tu novia. Ah, no, no. Alba dice, pero deja a la chavala en paz. Esto es un tweet sobre lo de princesita, ¿vale? Esto era diciendo las miniaturas de hoy, obras de arte de Pepe, no sé qué. Pero deja a la chavala en paz. Y le responde Fran Moreno, la tipa no me agrada, pero me va a terminar cayendo bien si este sigue abriendo la boca. Y digo, no te las vas a follar, Juan, a ninguna de las dos. Bueno, esto es un tweet que puse el 30 de abril. Dije, actualmente, si tienes una estética que guste, da igual la música que hagas. La letra no importa. La base puede estar hecha con el culo y el resultado quizá suene fatal. Si visualmente encajas, vas a tener a todos los enterados diciendo que es un nuevo flow y un nuevo sonido. Me responde, bueno, esta chavala, dice, caes de friki. Le digo, eres un trauma. Me bloqueó. Y tuiteo el 26 de abril. Digo, hablar sobre un colectivo si no perteneces a él es X-fobia. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ver. Justo ayer creo que publiqué un short en mi canal de YouTube que tocaba que se publicara, en el que una chavala trans dice, a ti te tiene que dar igual lo que yo tenga entre las piernas. Te conformas y punto. Y yo respondo diciendo, ah, tú por pertenecer a un colectivo que ha sido atacado durante tanto tiempo y que está en minoría, ¿tienes más razón o tienes más el punto de sentido común que lo que puedo opinar yo? O sea, si yo estoy conociendo a una chavala en una fiesta y la estoy conociendo para echar un polvo, espero que esa chavala entienda que si cuando lleguemos a casa tiene un nabo así, no voy a querer tener relaciones sexuales porque no me atrae sexualmente eso. Entonces creo que, coño, pensando en no llevarse un palo, no llevarse un golpe o pensar que se le está ofendiendo a posta o lo que sea y que no hace la pasar un mal trago, pues decir, soy trans, ¿vale? Tengo pene. Porque así, si lo que va a quedar es para follar, pues ya sabes lo que hay. Si no te interesa, habrá peña a la que le guste y gente a la que no lo trague directamente. O sea, es lo que hay, ¿no? Entonces yo lo digo, cuando hablas de estas cosas, pero no eres alguien trans, y dicen, vaya transfobo. La que yo me comí por grabar ese vídeo, que creo que era una opinión súper imparcial. No sé. También he visto a chavalas trans diciendo, tienes que aceptar mantener relaciones sexuales de todo tipo. Si no estás dispuesto a alguna chavala trans que tenga pene te penetre, no quieres tener sexo. Lo que quieres es vincular tu atractivo sexual a no sé qué cojones. Y es como que sí, que te calles y que te pongas a hacer cosas. Entonces, además, lo pregunto por eso. También cuando hablas de algún comportamiento que ha tenido alguna persona homosexual, por ejemplo, hace poco un reportero que, bueno, un presentador que era abiertamente gay en un programa, empezó a tirarle la caña masivamente al invitado. El invitado se sintió súper incómodo. Yo puse en Twitter, le podéis decir lo que queráis a Pablo Motos y eso, pero nunca lo he visto tan pegajoso y abusando tanto de la confianza sexual con un invitado que ni es gay ni tenía interés en responder a estas preguntas. Y la gente me dijo, menudo homófobo eres. Y digo, pero homófobo por no estar de acuerdo en que acosen a un chaval hetero en un programa y que el presentador sea homosexual. ¿Qué es esto? En fin, entonces, bueno, una duda que pongo aquí para que en el chat lo habléis entre vosotros. Hablar sobre un colectivo si no perteneces a él es fobia. Si tú hablas de transgénero sin ser una persona trans, eres transfobo. Si hablas de homosexualidad sin ser alguien gay, eres homófobo. Si hablas de los peligros que tiene la obesidad mórbida, eres gordófobo. Bueno, en fin, yo creo que no debería serlo por definición, pero que actualmente, por culpa de los cristales de los que nos rodeamos en redes sociales, sí que lo es. Esta chavala cita un tuit mío en el que, bueno, el clip que visteis todo, yo creo, de Virus y Andrea, creo que se llama, que bueno, en el coche, que estaba seguramente fuera de contexto y tal, y cita a esta chavala el tuit y dice, el Ricky está a un paso de abrirse un podcast rollo Crypto Bro o Gym Bro. Mene, es para mí un placer anunciarte que ya existe, lo tienes en Spotify, se llama Y Tal, capítulo prácticamente todos los meses, y bueno, se tocan charlas de actualidad, tiene un 4,9 sobre 5 de valoración en Spotify, a la gente le gusta un montón, y la verdad que tenemos capítulos variados de todo tipo e invitados que quieras que no, sorprenden, así que te animo a ir a buscarlo, a verlo, sobre todo a escucharlo. Bueno, volvemos a esta chica, ya salió en vídeos de ediciones anteriores, que es que esta chavala ahora, su arco de personajes ha ido un poco a la mierda, porque ahora se dedica a poner tweets que públicamente tengan buena acogida por ser opiniones genéricas de personas con pocas luces, en este caso, el surrealista debate, como bien define Víctor, de Roma Gallardo con las dos chavalas que dicen ser feministas, pero no tienen ni puta idea de lo que es nada, que bueno, esto tenéis un vídeo en mi canal, lo dejo por aquí, es un vídeo en el que Roma les pregunta, ¿creéis que es justo que las pruebas para las chicas sean más fáciles? Y dicen ellas, sí, eso es feminismo, en fin, un sinsentido. Esta chavala cita el tweet, bueno, es que ahora vive un poco de esto, ganar repercusión por poner opiniones, típica unpopular opinion, que en verdad todos los muertos de hambre que te siguen en Twitter quieren escuchar, ¿no? Dice, imagina ir tan tranquila por la calle y que te pare el tío más imbécil de España, insulto de gratis, con sus 30.000 argumentos, si tiene argumentos será que se los ha estudiado, misóginos, no va a dar pruebas de que lo sean, que le ha llevado años prepararlos, literalmente Roma, que lleva un par de años en activo dando zascas por la calle, en fin, para intentar dejar mal a dos pobres chicas, las cuales solo quieren que hombres como tú no se les acerquen nunca más. Ellas dieron consentimiento para emitir esta entrevista, estuvieron en todo momento escuchando lo que él les preguntaba y queriendo dar su punto para rebatirlo, por lo tanto no hables por ellas porque el feminismo también odia a la gente que hace esto como tú. Le cito yo el tuit y digo, imagina ir de feminista
feminista, defender a dos zumbadas que no entienden ni de feminismo ni de biología. Digo lo de biología porque básicamente dicen que una tía tiene las mismas capacidades que un tío si se lo propone. Cualquier tía, las mismas capacidades que cualquier tío. Y naturalmente no es así, biológicamente no es así. Lo tenéis todo en el vídeo que he dicho antes, ¿vale? Y para colmo, llamar tío al mujerón que es Roma, encima transfoba, tío. Defienden la incultura y la ignorancia. Eres el motivo por el que la igualdad sigue sin existir. Sé que como mujer súper aliada estás obligada a ir en contra de los hombres y a defender incluso a las que aceptan hablar de un tema sin tener ni puta idea, que son las del vídeo. Pero que critiques que la protagonista se prepare argumentos, en fin, en plan, ¿tú te crees que Roma va a salir a la calle sin haber estudiado? ¿Tú te crees que Roma va a salir a hacer preguntas sobre un tema del que quiere debatir sin saber debatir? Quiere informarse de cómo están las analíticas, de cómo están las estadísticas y de cuál es la puta realidad para preguntar a la gente qué le parece y ver si se lo pueden rebatir. Creo que es una cosa interesante e inteligente. En fin, ponte a trabajar y deja llorar en Twitter, coño. Argumentos misóginos. A comparar el físico entre hombre y mujer. La biología le parece misógina. Verás la carita que se le queda cuando se entere de que es una transfoba ignorante. A esta ya la exprimí en el canal con Red Flags y pensé que no daría para más. Pero me equivocaba. Aquí la tenemos, farmeando también pasta para este verano. Me responde esta chavala y va a decir: ¿quién es este gilipollas? Y de esp he leído: ah, Ricky Edith. Y ahora me cuadra todo. Digo, por lo que sea, el argumento más fuerte que defiende tu feminismo es que te parezco gilipollas. Por lo que sea. Dice: sip. Joder, ¿cómo está el patio? Digo, pues eso, otra feminista de cartón. Disfruta de tus privilegios en España, que a las incapaces os hacen falta. Buenas noches, me bloqueo. Este chaval me dice: peleando contra el feminismo, ¿cuántos años tienes? Déjalo para los nenes de 14, 16 años, no para vos, virgen. Digo, tienes que poner a tu novia en la foto de perfil para que no te abandone. Bájate dos tonitos, Francisco. Y dice: ah, oh, no, hostia, pues aquí termino la conversación. Pues supongo que me bloquearía porque creo que había más tweets después de esto que ya no he podido capturar. Qué fuerte. Este o esta dice: I wish, deseo que el mejor Reven, no sé quién es Reven, no sé si es el Reven streamer, no creo, porque creo que no está mucho metido en movida de estilo. Y Ricky Edith, a very unpleasant and miserable life, una vida sin placeres y muy miserable, y que jamás conozcan la felicidad y se queden calvos los muy desgraciados misóginos medios mierdas. Le dice Adrin: Paula, hoy has elegido el camino de la violencia, sigue así, ole, proud, orgulloso. Madre mía, Adrin, el poco teta que, bueno. Dice ella: quiero sacarles las entrañas y que los cuervos les coman los ojos, odio los hombres, que se callen todos, por favor. Y dice: based, en plan, basada. Y dice Adrin: respondo yo a Adrin: S to the I to the M to the P, ¿no? Que es como simp. Y aquí quedó, me bloquearon ambos. Cheto tuitea el otro día: los inputs negativos tienen más engagement. Bueno, escrito un poquito en arameo. Engagement tiene más alcance que los positivos. Es por eso que no te pueden cancelar. Si aguantas el chaparrón, puedes vivir de las redes el resto de tu vida siendo un completo hijo de puta. Le dije: touché. Aquí estamos. Civitenco dice: amigos y amigas, internet es un puto lodazal. Enhorabuena porque lo hemos hecho entre todos. Muchas gracias por la parte que me toca, la verdad. Si estoy viendo de que seas imbéciles gracias a gente como tú que sois los portavoces del grupito de imbéciles por los que soy rico. El día que leáis al creador de la internet, supongo, y su opinión, a lo mejor rebajamos nuestros niveles de moralismo y empezamos a mirarnos el ombligo. Que está guapísimo criticar a X creador y luego tener un colega y ni afearle un gesto. Y no voy a lo simple de un chiste, voy a comportamientos como tratar mal a un dependiente o camarero. ¿Qué tiene que ver esto con internet? Porque eso te da a entender que esa persona, si tuviera el estatus de un streamer popular, sería una completa basura de personas como el Ricky Edith o cualquier payaso de estos. Esto era un hilo que decidí dejar de leer aquí porque justo me menciona. Y le digo: cafelito corto, rápido, a las 6, ya. Y ahí quedó. Y bueno, aquí tenemos a Dante, creo que es una chica que dice. Bueno, le respondía. Bueno, esto fue del vídeo anterior. Una chavala que le respondía que resido en Andorra, no he votado en mi vida y no llevo pulseritas. Tú a callar, que no puedes decir lo mismo. Esta chica cierra el tuit y dice: ya que estás, di que te haces caca encima. Y le dice, bueno, un chaval, un primo. Dice: bastante que es capaz de hablar. Y le digo yo: no le gustas. En plan, no te la vas a... Me responde ella: el que no me gusta eres tú, Ricardo. Digo: tengo novia, prueba en otro lado. Uf, me sentí un poco acosado, la verdad. Dice: bro, ¿pa' qué sigues comentando? Y digo: empiezo a sentir un poco de acoso, ¿puedes dejarme en paz? Menos mal que me dejó, la verdad. Menos mal que tomó las medidas pertinentes antiacoso, que fue bloquearme, porque si no, hubiera tenido que llamar a refuerzo, la verdad. Aunque para los hombres no hay. Pero hostia, me estaba sintiendo bastante aprisionado, sinceramente. Y bueno, este es el tuit con el que cerramos el vídeo de hoy. Y es que luego dicen que los youtubers no se esfuerzan o que esto no es un trabajo. Pero los que conocemos a David de hace tiempo sabemos que estuvo partiéndose el lomo de butanero en Torremolinos todo el verano de 2015. Por una movida que le pasó con el banco. Es una foto real que sacamos en 2015, una casilla que hicimos unos cuantos amigos. La verdad que el chaval se estaba reventando durante toda esta época y que por suerte pues lo pudimos sacar de ahí. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado de este episodio de Locas de Twitter. La verdad que cada vez me cuesta menos traer entregas, pero sí que es verdad que no debería tomarme tantas pausas entre captura y captura porque podrían salir videitos más sueltos y no grabarlos todos de golpe una temporada y que luego lleguen en dos o tres semanas seguidas. Así que nada, hasta aquí. Recordad darle me gusta si os ha molado, comentar algo de coña o cuál ha sido el tweet que más gracioso ha hecho. Yo que sé, lo que salga de la polla, con tal de fomentar el engagement que me dice Cheto en estos vídeos. Y nada, os recuerdo que me tenéis en todas las redes sociales, os dejo por aquí el sticker con todas. En Twitter es donde más trayado y más activo estoy, pero me tenéis también subiendo movidas a Insta todos los días, a TikTok y en fin, donde os salga de los huevos, también en directo a diario. Y nada, os quiero un montón, gracias por haber visto el vídeo, metedle un like de la hostia y nos vemos mañana.